Bienvenidos a mi canal, Moteros y Enlatados. Hoy nos toca cocina y vamos a enseñaros una receta de un pan proteico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conseguir esta mezcla. Esta mezcla la conseguimos moliendo semilla de chía, sésamo, semilla de sésamo crudo y semilla de lino marrón. Esto se puede conseguir molido, pero el coste es superior. Entonces es preferible pues comprar una máquina como esta, que es la que se compra normalmente para moler el café. Ven cómo está por dentro, he molido cosas. Y con esta es con la que yo he conseguido moler estas tres semillas y conseguir esta mezcla así. Lo primero que vamos a hacer es pesar la mezcla. Necesitamos 100 gramos de esta mezcla. Ponemos el cacharrito en la pesa y pesamos 100 gramos. Ya tenemos 100 gramos de la mezcla. A continuación le ponemos un poquito de sal, una pizquita de sal. Yo le pongo sal gruesa, más o menos así. Una pizquita de sal. Una cucharadita de café de levadura en polvo, de la que usamos para los bizcochones. No de la del pan, sino de la del bizcochón. También sirve el bicarbonato en el caso que no tengamos levadura, pues como una cucharadita más o menos de café. Y yo le agrego unas semillitas de girasol al ojo por ciento, eso es, depende del gusto del consumidor, más o menos esta. Y además le voy a agregar un poquito de romero, que es una especia para darle un poquito de sabor al pan. Y nos va a saber muy, muy rico. Bueno, ponemos aquí, mezclamos todo con una cucharita. Y ya tenemos la mezcla de lo seco, que vamos a agregarle después al huevo que vamos a batir. En segundo lugar, vamos a batir el huevo, la clara de huevo, que yo uso este tamaño porque gusta la medida que necesitamos para este pan, que son 300 mililitros de clara de huevo, y la vamos a batir casi a punto de nieve. Introducimos la clara de huevo en un bol. Lo tapamos para no pringarnos. Y usamos pues una varilla de batir. Chocamos la máquina y procedemos a batir. No es a punto de nieve, pero casi, bastante, bastante batido. A continuación retiramos la tapita y vamos a añadir lo seco que hemos mezclado anteriormente. Le añadimos lo seco a la mezcla. Volvemos a tapar y le damos otra batidita.
integre todo. Es normal que el huevo un poquito se baje al mezclarlo, pero así conseguimos que todos los ingredientes se mezclen perfectamente. Esto ya está. Abrimos el cacharrito. Vamos a quitar esto que se nos quedó aquí. Y lo mezclamos bien con la cuchara. Cogemos un molde de silicona. No hace falta ni engrasarlo ni nada, sino simplemente echamos la mezcla en el molde. Toda la mezcla. Y como a mí me gustan mucho las semillas de girasol, le ponemos otro poquito de semillas de girasol por arriba, a modo de decoración. Y ya está. Ahora el horno tiene que estar precalentado a 180 grados arriba y abajo e introducemos la mezcla en el horno. Y lo ponemos media hora. En media horita el pan debería estar. Siempre pincharlo con un cuchillo y si la punta del cuchillo sale limpia, el pan está. Si no, hay que dejarlo un momentito más, porque eso también depende un poco del horno. Bueno, pues ya ha pasado los 30 minutos. Vamos a comprobar que el pan ya está listo. Abrimos el horno con cuidado y vamos a pincharlo. Pinchamos y sale completamente limpio. Por lo tanto, el pan ya está. Yo a veces lo dejo hasta en el mismo horno un ratito, pero lo vamos a retirar ya. Lo ponemos encima de una bandejita para que se airee. Vamos a coger las manoplas. Y esperamos a que se enfríe un poquito, lo desmontamos y a comer. Y ya estaría este pan hecho. Simplemente ponerlo cuando se enfríe, en caliente no lo vamos a desmoldar, aunque está completamente separado del molde. Pero a mí me gusta dejarlo que se enfríe bien antes de desmoldarlo. Y lo ponemos en un platito y ya lo podemos consumir. Mañana, como a mí me gusta ponerlo en la nevera, aunque no tiene peligro porque el huevo está cocinado, pero a mí me gusta ponerlo en la nevera. Por si nos dura 3 o 4 días, mejor en la nevera que fuera de la nevera. Y eso es todo. Pues nada, amigos, después de esta estupenda presentación, podemos hacer este pan que es bastante sano y muy bueno para nosotros como